Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate. Antes de empezar, quiero aclarar un par de cosas. Esta sesión es únicamente en línea. No estamos espejeando la sesión que corresponde en persona, porque nuestra facultad se encuentra en paro en apoyo a la población civil de Gaza, en Palestina, que está siendo masacrada por el terrorista Estado de Israel, que recibe armas de Europa, que recibe dinero de los gringos y que hoy ha dado paso adelante hacia el exterminio de una población que ni le declaró la guerra ni se merece el trato que está recibiendo por parte de estos criminales de guerra. Y qué otro espacio mejor que este, en donde tratamos desde la ciencia de hablar de la guerra, para hablar y denunciar a estos criminales. Esto que está ocurriendo en Gaza no es una guerra, es genocidio. Bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando NetLogo para tratar de modelar el último artículo que revisamos, que fue el de un Lanchester a tres bandos. Entonces vamos a tratar de partir de nuestro Lanchester 3. Luego veremos si podemos hacer algo parecido con dos ejércitos y una guerrilla, dos guerrillas y un ejército. Pero mientras, hagamos uno que sean tres fuerzas regulares, con la idea de combate por etapas, es decir, en cuanto se agota uno, los otros dos siguen combatiendo, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos reproducir los cuatro escenarios posibles y a ver qué otro comportamiento podemos reproducir. Pues vamos al NetLogo y a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Entonces vámonos a la computadora y sigamos trabajando. Vale, entonces este era nuestro modelo Lanchester 3, era el último que hicimos con el rollo lanchesteriano, que podía ser en fila o persecución, y que aquí era más o menos, aquí sí podíamos obtener azules o rojos, incluso cuando son del mismo orden los ganadores azules o ganadores rojos, cuando son del mismo orden las dos fuerzas, ¿no?
Lo que no intentamos aquí es tener un método de obtener más soldados. Digo, eso lo obviamos hasta al caso de guerrillas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar a partir de aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Aquí introducir un nuevo ejército, que sean los, ya tenemos azules, rojos, verdes se van a perder, entonces digamos que anaranjados, ¿no? Anaranjados, o uno más fácil, rosas, rosa. Y vamos a crear pues unos iguales. Vamos a crear los rosas. Vamos a crear un nuevo slider. Quiero un slider por acá que sea RO. Igual van a ser hasta 1000, no me acuerdo cuántos teníamos. Más o menos la escala, vamos a ponerlo, estos cuántos están, hasta 1000, sí. Entonces vamos a ponerlo igual, 170 y tantos. Shape person y color pink. Set vision, ta ta ta. Ahora, ¿cómo los acomodamos? No, porque estos me van a mezclar rojos y rosas, ¿no? Si lo pongo así. Entonces, ¿dónde acomodamos a los rosas? Entonces, no lo sé. ¿Qué tal si tomamos? Ajá, que estos solo puedan estar hasta cierta condición, en la Y. ¿No? Set Y color hasta random. Filas, estos los, a ver, no sé si así me va a funcionar. Ajá, aquí me los pone por acá, ¿no? Entonces random filas, digamos 10 más el random de las filas, ahí está, y la Y vamos a ponerla aleatoria. La X, perdón. Vamos a poner la aleatoria. Y la Y vamos a poner la fija. Entonces me va a hacer una fila así. Ahora tenemos que acotar a los rojos y a los azules. Ajá, aquí me falta, ¿no? Uno de los rosas. Ajá. Que sea el amigo. Y ahora el rojo. Vamos a acotarle la... Eh,
A ver, creo que es 10 menos random pilas. A ver. Si lo ponemos así, me lo pone nada más para acá. Random. World height, y es así, menos 10. Perdón, menos 10. O al revés, creo que es. No, debe ser al revés. 10 menos. O sea, 10, a partir de 10, y luego le quitamos algo que puede ser tanto como, ahí está, quedan las filas más chiquitas. Si le pongo 2 por, perdón, es 10 menos random world height, no, o sea, lo alto del mundo. No, eso no me funciona. Porque estos están en el 10 más algo, ¿no? Que es 10 a partir del 10. Y luego aquí yo quiero a 10 restarle algo del tamaño del mundo. Y no me lo hace así, ¿no? Si le pongo 0.5 por ese random, ahora sí me lo hace más chiquito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro, pero con menos 10, digamos. No, con este mismo. Setyecor 10 menos ese para el azul. Ecor 10 menos, ahí está, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Porque los combates están definidos para rojos y azules, ¿no? Entonces hay que determinar qué pasa con los rosas, ¿no? Entonces, si aquí hay que poner un if no hay rojos. And not any rosas, ganan los azules. Y no hay rosas, ganan los rojos. Y algo parecido. Si ganan los rosas,
Ok, entonces ahí tenemos. Luego tocatón. Habíamos hecho aquí uno para disparar, ¿no? Y para disparar habíamos puesto únicamente una función. Entonces, apuntar. Aquí era la parte importante. Apuntar. Si tu bride es rojos, entonces aquí. If else bride igual azules, entonces haces esto merengues. Y si no, es que eres un rosa y entonces tienes que apuntarle a un rosa. No, ya sé qué vamos a hacer. Apunta, aquí va a ser más fácil. Ajá. Ajá. Okay, ya sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a definir a B como uno de los otros. One of other turtles. With breathe distinto de mi propio breathe. Of myself. In radio visión de data. Vamos a ver si esto funciona. Y ya no necesitamos meter tantos ifs. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Ajá. Se hace un merequetengue por cómo tienen que avanzar, pero nadie le está dando a nadie, no están definiendo bien el blanco. Ok, además aquí tenemos que definir, añadir un trazo. De rosas. Ok. Entonces, no, así no era. A ver, por acá afuera. Myself. Distinto al breathe de mí mismo. Y no. With expected inputs to be true, look and false. Ajá, a ver. Ajá.
Bueno, entonces hagámoslo con un if largo. If else breathe igual a rojo. Entonces rojos. Entonces le a ver, a lo mejor así sí funciona. Si esto funciona, los rojos deben ganar. Si esto funciona, los rojos deberían ganar. No. A ver. If else. Ajá. Si no son rojos, entonces también quedan lo mismo. Vamos a ver si funciona eso. Yo pienso que eso podría no funcionar. No. Nadie le está dando a nadie. Count rosas. Ok. No. A ver si le ponemos rojos. No, perdón. Azules. Or. Rosas in radius azules o rosas entonces hay que cambiar, hay que hacer el if, ¿no? El if else. Entonces es if else, si el breed es rojos, entonces toma una de las tortugas con breed distinto de rojos y ese va a ser el blanco. Si son azules, entonces lo que corresponde, pero con azules. Y si no, pues entonces era un rosa y entonces escógete uno que no tenga breed rosas. Y ese va a ser tu blanco. Y el otro que hay que cambiar es el get amigo. Entonces, si eres rojo, tu amigo va a ser rojo. Y si no, depende. Si eres azul, va a ser un azul. Y si no, pues eras rosa y tu amigo va a ser uno de los rosas. Entonces, vamos a ver si sale. Vamos a ponerlos en fila. Aquí no sé si van a caminar correctamente los rosas. Sí, ahí están. Ahí está. Vamos a verlo un poquito más lento. Ajá. Entonces, se confrontan. Los rosas le ganan a los azules. Y ahora van a confrontarse rojos contra rosas. Ganan los rosas. Ahí está. ¿No? Ya se quedaron medio trabados, pero bueno, prácticamente ya ganaron. Otra vez aquí, aquí van a estar perdiendo los azules y los rojos, ¿no? Casi simultáneamente y los rosas van ganando. Ahí están. los tres están más o menos con los mismos niveles iniciales de combatientes. Ya aquí ya ganó el rosas, ¿no? Hace rato habían ganado los rojos.
Otra vez van aparentemente a ganar los rojos. Ajá. Ya acabaron con los azules. Se van contra los poquitos rosas que quedan. Y ganan los rojos. Vamos a ver si podemos hacer ganar a los azules. No, ahí ya volvieron a perder. Y los azules tienen ligeramente más, combatientes, ¿no? No, van a ganar los rojos, aparentemente. Ahí van a ganar los rojos nuevamente. Pues si se fijan, es como ese combate por etapas, ya acabé con unos, ¿no? Ya me acabé los azules y ahora voy contra los rosas. Ahora sí van a ganar los azules. Ahí está. Entonces, ahí tenemos, ¿no? No es fácil reproducir el escenario de extinción con estas reglas, ¿no? Pero bueno, ya pudimos reproducir el combate a tres bandos, ¿no? El Lanchester normal a tres bandos. Que este sería nuestro Lanchester 7 u 8. No, Lanchester 6 me parece. Que es el Lanchester de tres bandos, ¿no? Aquí hay un empate entre rojos y azules. Los rojos ligeramente van perdiendo. Perdón, entre rojos y rosas, ¿no? Aquí es aumentando la efectividad. Podemos aumentar la dispersión en filas. Y ahí pierden los rojos. Si aumentamos la efectividad, pero disminuimos la visión. Los rosas como que no le avanzan mucho. Ahí están. Creo que porque para pleitear no se acomodan bien. Pero bueno, aquí ganan los rosas, salvo que los azules recibieran algún tipo de ayuda externa, ¿no? Pero fíjense cómo aquí sigue habiendo combates, pequeñas escaramuzas por acá. Que no se resuelven, ¿no? Esto es porque los rosas no alcanzan a ver a sus enemigos por la corta visión, ¿no? Y como estamos en filas, pues van caminando hacia acá, ¿no? Si lo ponemos en persecución, van a tratar de rodear por el otro lado, ¿no? Y primero se echan a unos. Sí, sí, se van a echar a los rojos. Y luego a los azules. Por el acomodo. Podríamos aleatorizar o tratar de aleatorizar la posición, por ejemplo, para que tuvieran algunos la posición acá. O meter más contendientes. Y escoger de diversos colores, ¿no? Que queden en algún color y entonces ese color les va a tocar, ¿no? Eso lo podríamos hacer en una siguiente sesión. Pues de momento podríamos pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.